Buenas tardes, soy el alumno Armisero de Villarreal, ingresado de la Facultad de Organización Deportiva. Impartí clase en lo que es la Escuela Primaria Adolfo Prieto Unidad 5. Le di clases al salón cuarto B. Vimos lo que fueron las técnicas de conducción. Los materiales que utilicé el día de hoy fueron aros, solamente aros. Fue en un espacio amplio, al aire libre, lo que como es una cancha sintética, espacio agradable para trabajar con tres actividades. Bueno, una actividad se llama, son carreras de por relevos. Lo que hacemos aquí es formamos cuatro filas de aproximadamente seis alumnos cada fila. Las variantes fueron en que los alumnos tienen que correr al aro de enfrente, dar vuelta y así poder tocar, chocar lo que son las palmas para que el siguiente alumno prosiga en la carrera. La segunda variante fue que utilizamos lo que es el salto de conejo. Cuando un alumno salta, el segundo compañero tiene que saltarlo sobre los hombros y sucesivamente toda la fila avanzar para poder avanzar lo que son los aros y terminar la meta. Otro fundamento que utilicé en esta actividad fue el fundamento de agarrar de la mano al compañero, correr, ir formando una cadena con los demás compañeros, así hasta que el último niño corra, llegar a la meta inicial. La segunda actividad fue policías y ladrones. En ella utilicé lo que fue los aros, el material también. Bueno, en ella al principio utilicé cuatro policías y el resto eran ladrones. Aquí lo que era la variante fue que teníamos que abrazar al ladrón, llevarlo lo que es a la cárcel. La segunda variante fue que ahora todos deben de correr, bueno, saltar sobre una rodilla. La tercera variante era que ya no vamos a abrazar ni agarrar al jugador con las manos, sino ahora tenemos que utilizar los aros, meterlos dentro del aro y así poderlo dirigir a la cárcel. La cuarta variante fue que ahora, como no tenían permitido salir de la cárcel, con un simple que un jugador que se pasa por un ladrón llegara y chocara las palmas de las manos con un compañero y así poderlo salvar y que vuelva a salir a jugar. Esas fueron unas variantes que utilicé. La tercera actividad se llama Bulldog. Aquí lo que hacemos es que un niño está colocado en medio del campo. Una mitad está en un extremo y la otra del otro lado. Cuando el jugador del medio grite Bulldog, los dos extremos tienen que salir corriendo al lado contrario. Y aquí las variantes que utilicé fueron las siguientes. Una fue que los agarraran de la mano. Va pasando niño por niño, niño por niño y ahora ya no es simplemente la mano, ahora es abrazarlo. Otra variante es que están en medio de la cancha, les entregué un aro para que ellos puedan utilizarlo para tapar al resto. Y la última variante fue, ya como fue demasiada gente que la que estaba en medio de la cancha, y eran dos, tres jugadores que estaban en los extremos, utilicé lo que era correr ahora en una pierna. Con esto el simple fin de tener más reacción y más movilidad. Y bueno, esto fue lo que utilicé en la clase del día de hoy. Tres niñas acá. Tres niñas acá. Sálganse del aro, sálganse del aro. Ok, ahí están las tres. Ok, ¿tú vienes para allá? Tres niños aquí. Tres. Tres aquí.
Sale. Bueno, vamos a hacer carreras, ¿ok? La fila que pierdo va a ser castigo. Va. Primero, vamos a salir. ¡Ey! Atención. Vamos a salir corriendo al aro de frente. Le vamos a dar la vuelta. Regresamos rápido. Y chocamos la mano con el compañero. No vale, tiene que tocar, que se escuche fuerte, ¿ok? Es para que te estés ubicado aquí, no es para. Pero al que tienes que darle vuelta, ¿qué? Ella saltó y ella también, no, ¿quién sigue? Atrás, uno
Venga.
cárcel. Va a ver aquí esta portería. No cuenta. Aquí es la cárcel. ¿Ok? Policías, ¿cómo van a atrapar a los ladrones? Tienen que abrazarlos. Abrazarlos. ¿Ok? Abrazarlos. No empujar. Abrazarlos. Yeah.
¡Ándale! Yeah.
Thank you.
Por otro. Llévate al medio.
quién le atraparon? ¿A quién le atraparon? ¡No, yo no le atraparon! ¡Mi liga!
colócate en la línea rápido. Bien. Sigue teniendo los aros para atrapar a los jugadores. Ahí va, vamos a cambiar la regla. Ustedes que tienen el aro van a saltar en un pie. Ahí va. Ellos van a correr normal. Ahí va. ¿Cómo lo van a hacer? Les voy a dar un consejo. ¡Abran la cancha! El güerillo que cae más. Lo mismo. Mitad para Yuri y es para acá. ¡Listos! ¡Ya me dio miedo! ¡Hola! ¡Listos! ¡Todos juntos a gritar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hola! ¡En un pie! ¡En un pie! Bueno, están de reacción.
atención, viendo para allá todo. Viendo para allá todo, viendo para allá. Viendo para allá. Para allá. Para allá. Ya, comete. Todos, para allá. ¿Con un qué? Para allá. Para allá. ¡Ey! Todos viendo para allá. Ya están perdidos, ya casi. ¡Voltea!